Pues bueno, mis amores, ahí como se pueden dar cuenta, ya cosí con hilo y aguja lo que es la parte de arriba del zapatito para que pues no se me mueva al momento de coserlo con la máquina. Ahora lo que vamos a hacer es pegar, en este caso, con la plantilla de la tela tipo piel, lo pegamos con silicón para que no se mueva al momento de coser. Vamos a cortar es una tira de la tipo piel de 1 centímetro para podérsela poner alrededor del zapato y lo cosemos con hilo y aguja para que al momento de coser con la máquina no se mueva. Bueno, mis amores, así fue como nos quedaron los zapatos. Como broche le puse lo que es un botón, ya no puse lo que es el moñito en el video porque como sabemos es muy fácil y sencillo de hacer, pero si quieres saber cómo hacerlo déjame saber en los comentarios y con mucho gusto haré un video únicamente de cómo se hacen este tipo de moñitos. Pues bueno, mis amores, aquí tenemos a la modelo de estos zapatitos. Espero que les haya gustado y también no te pierdas el siguiente video ya que estaremos haciendo este conjunto de vestidito para la bebé con zapatos, broche y diadema.